Comienza la semana y estamos listos con las noticias de la región del Rincón. Compártelas en tus redes sociales. Es el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconex. En la carretera de San Diego, poco antes de los límites entre Guanajuato y Jalisco, un joven de 27 años de edad y un hombre de 48 resultaron seriamente heridos en cervicales y costillas. Esto cuando volcaron en una camioneta azul Toyota saliendo del camino a unos metros de la cinta asfáltica. Los paramédicos de Protección Civil y bomberos acudieron para auxiliarlos, siendo llevados al hospital comunitario. En la noche del sábado, sobre el bulevar José Ortiz de Domínguez, en el cruce con Luis Rocha de San Francisco del Rincón, una camioneta pick-up color azul sin placas impactó de frente contra el costado de una motocicleta tipo cross en la que viajaban dos menores de 17 años de edad. Ambos salieron disparados hacia la esquina, quedando uno de ellos sobre la banqueta. Casi de inmediato, Tránsito Municipal acudió pidiendo apoyo a las unidades de emergencia. Enseguida llegó la unidad de PC valorando la gravedad de las lesiones, por lo que dos ambulancias de Cruz Roja acudieron para inmovilizarlos y trasladarlos al hospital comunitario en Purísima del Rincón. Durante este lapso, un alto flujo de tránsito se concentró en el sitio. Muchos conductores y transeúntes se detenían para entender qué era lo que había ocurrido, lo que hizo difícil para una de las ambulancias arribar a este punto. Y por la madrugada del domingo, sobre la calle de doble sentido Ignacio Ramírez y Andrés López, una madre joven de 25 años y sus dos pequeños, una niña de 2 años y un niño de 4, en una motocicleta sin placas fueron embestidos por un vehículo no identificado cuando cruzó en esta esquina. Este esquivó a los tripulantes para darse a la fuga con rumbo desconocido. Sin embargo, la mujer fue quien recibió el mayor impacto, por lo que fue trasladada junto con los infantes al hospital comunitario para recibir atención médica. Y en la carretera Purísima Doblado, a la altura del Palenque, en Purísima del Rincón, un venado fue impactado por una motocicleta cuando cruzaba hacia el rumbo de esta zona natural. Los dos tripulantes del vehículo derraparon y cayeron hacia un costado del asfalto. Se trató de dos jóvenes, uno de 20 años, quien además de los golpes presentaba una crisis de hipotensión, por lo que tuvo que ser trasladado grave al Hospital Comunitario de los Pueblos del Rincón. Al igual que su acompañante de 18 años de edad, el venado lamentablemente murió debido al fuerte impacto. Y hoy por la tarde, sobre el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón, otra motocicleta más se vio involucrada en un percance en el que una camioneta pick-up plateada y otra color negro con un remolque impactaron casi de frente, quedando en medio del carril y fuera de este respectivamente. La motocicleta quedó debajo de la primera, resultando lesionados tres hombres, quienes fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja. Luego de brindarles los primeros auxilios, los hombres se negaron a ser trasladados a un hospital. Y hoy los casos confirmados por COVID-19 en Guanajuato suman 42.381 los casos positivos y lamentablemente 2.790 defunciones. En San Francisco del Rincón ya son 1.002 los casos confirmados al día de hoy, 15 casos más en investigación y 60 fallecimientos. En Purísima son 364 los casos positivos, 21 en investigación y 22 defunciones, mientras que en Manuel Doblado ya son 195 los confirmados al día de hoy, uno más en investigación y 14 fallecimientos. Y llegó el momento de conocer tus inquietudes. Bienvenidos a la cabina ciudadana. Recibimos varios mensajes respecto al accidente vial en la esquina de Boulevard Josefa y calle Luis Rocha en San Francisco del Rincón del sábado, en los que se comenta que más allá de los topes o señalamientos, la mayoría coincide en poca educación vial de parte de los conductores en general. Y respecto a las festividades en San Francisco, hubo comentarios sugiriendo que sería mejor evitar el uso de pirotecnia, por el gasto que representa y lo molesto que puede resultar para las mascotas. Además, nos preguntaron si aún seguía la campaña de vacunación animal. Las autoridades confirmaron que la campaña seguirá hasta finalizar el mes de septiembre. Móvil Top Gas y Tor Gas quieren premiar tu confianza. Es por eso que traen para ti la entrega de nuestras espectaculares motos. Este 1, 2 y 3 de octubre, en punto de las 2 de la tarde, conoceremos a los ganadores en cada una de sus estaciones. ¡No te lo pierdas! Y el viernes pasado, el alcalde de Purísima del Rincón, Antonio Padilla, encabezó la presentación del segundo informe de gobierno en una sesión solemne de ayuntamiento.
misma que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad, comenzando unos minutos después de las 7 de la tarde. Durante el evento, que duró poco más de hora y media, destacó las acciones llevadas a cabo en su segundo año de gestión, enfatizando los retos a los que se ha enfrentado el municipio, especialmente en los últimos meses de contingencia. La pandemia por COVID-19 nos tomó de sorpresa a todos, que desde los primeros días de comienzo de la pandemia tomamos acción, lo que nos permitió ser de los últimos 4 municipios en el estado en representar su primer caso confirmado mediante el plan de contingencia que implementó para todos los sectores de la sociedad. Al ver la necesidad de mi gente, recuerdo cuando junto con mi esposa creamos el programa de comedores comunitarios y comenzamos a tomar acción para tratar de llevar alimentos a las mesas de las familias purisimenses. Que este 2020 lo catalogué para ser el año de los adultos mayores y las personas con discapacidad. Continuamos mejorando para que nuestra ciudad sea más inclusiva. Es para mí ver el gran crecimiento que hasta el día de hoy hemos tenido y sabemos que aumentamos más del 100% en la obra pública en comparación del año anterior. Pero también sabemos que las necesidades de nuestras colonias y comunidades siguen en aumento. Sabemos firmemente que no hay dinero que alcance para atender al 100% las necesidades, pero siempre habrá manera de eficientar los recursos para aumentar nuestras metas y crecer nuestros logros. Sin embargo, minutos antes de este segundo informe de gobierno, dos grupos de manifestantes, aproximadamente 15 personas, protestaron afuera del recinto. Uno de ellos, encabezado por el presidente del Comité Municipal del PRI, Pablo Martínez, y por otro lado, el regidor de Morena, Rodrigo Cabrera, recorrieron el jardín principal y por la calle Hermenegildo Bustos, respectivamente. Esto para manifestar su desacuerdo por los costos del agua por parte de ZAPAP, que consideran son altos, denunciando además los casos de abuso policial. Los motivos principales de convocar a manifestarse fueron 3 circunstancias. Primero, los constantes abusos que se han denunciado ante ayuntamiento como en redes sociales que han cometido policías contra la ciudadanía. Segundo, el aumento inexplicable en los consumos que llegan en los recibos de agua, en que los ciudadanos al quejarse solo han recibido como respuesta que tal vez les aumentó porque tienen alguna fuga. Se necesitan respuestas claras para los ciudadanos, revisión de esta situación inusual de aumentos en los recibos. Tercero, contra las grandes inconsistencias que existen en los números y datos que contiene el segundo informe. Por su parte, el director Francisco Vázquez Gómez dijo que se está gestionando para evitar que los costos aumenten el siguiente año. El ayuntamiento, junto con el consejo directivo del sistema, pues han trabajado y han revisado el cómo atender las necesidades de los usuarios. Si bien el organismo debe de cubrir con los gastos operativos y también la proyección para hacer las rehabilitaciones necesarias, tanto en agua como en drenaje, asimismo también en saneamiento, que es una de las partes importantes y obligatorias para el municipio y todos, se está evitando un incremento para el año 2021. Se han hecho mesas de trabajo y se acaba de enviar la propuesta tarifaria del ejercicio fiscal 2021 al ayuntamiento. Ellos darán la validación y su revisión para pasarlo al Congreso y el Congreso nos dará la oportunidad de implementarlo. Se enfoca directamente en evitar alzas a las tarifas y se adecúa para que no haya incremento en los cobros. Por cierto, los manifestantes se dispersaron luego de la lluvia que cayó el pasado viernes. ¿Tú qué opinas al respecto? Comenta aquí abajo, es muy importante tu opinión. Hoy es el Día Mundial contra la Rabia. En los últimos días te hemos presentado algunos temas relacionados con los animales. Aquí un breve resumen. En el estado de Guanajuato, hace más de 20 años aproximadamente, que no tenemos casos de rabia como tal en humanos. La rabia desafortunadamente puede llegar a ser mortal si no es tratada en tiempo y en forma. En el programa Rabia hay varios componentes para intentar prevenir la transmisión del virus rábico. Lo que buscamos es evitar cruces o tener camadas indeseadas que tarde o temprano terminarán en la calle por algún, con todo respeto, algún propietario irresponsable, y que esos perros que terminan tarde o temprano en la calle por ser indeseados nos puedan generar un problema a la población. ¿Sí? Al tener una mayor población
vagando en las calles, el riesgo de una transmisión del virus rábico aumenta, porque ¿quién se hace cargo de esos perros? ¿Quién los vacuna? Y te invito a darle me gusta a nuestra página, a compartir esta transmisión con más personas y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que seas el primero en enterarte de lo que ocurre en la zona del Rincón. Arrancamos la semana con toda la actitud, pero por hoy estás bien informado a descansar. Esto fue Rinconexión, nos vemos mañana, que descanses. Muy buena noche. El Honorable Ayuntamiento de San Francisco del Rincón 2018-2021 le invita a la sesión solemne en la que, por conducto del ciudadano Javier Casillas Saldaña, presidente municipal, presentará a la ciudadanía el segundo informe de gobierno el día martes 29 de septiembre en punto de las 6 de la tarde a través de Facebook Live. Hola, soy Jazmín del Rocío Cano Collazo, soy repostera y vengo de la comunidad de La Providencia. Me apoyaron con el material de cocina, que me facilitó muchísimo más. Estoy muy agradecida con el gobierno del estado y con Presidencia Municipal.